Del Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 1 a 14. En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los ancianos del pueblo, y les dijo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todo el que encuentren, llámenlo a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Átenlo de pies y manos, arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acaba de hacernos el Señor un retrato de lo que es su reino, el reino de Dios, y lo compara con un gran banquete. Es un gran banquete donde hay pan y vino para todos, donde hay manjar para todos, y por eso hace una gran invitación. Pero empiezan a excusarse, no, tengo que ir allí, tengo que ir allá, tengo tal trabajo. Y entonces el rey manda traer a todos los que se encuentren, y se dice, la sala se llena de comensales. Y entonces comenzó la fiesta. Pero en esa fiesta hay un detalle. Hay uno que entra sin el traje de fiesta, sin el traje propio. Y por eso es expulsado. Tratemos entonces de mirar. El Señor nos invita a todos al gran banquete de la Eucaristía. Nos invita a la gran asamblea que es la iglesia. Nos invita a todos a la iglesia y nos invita al banquete de la Eucaristía. Pero ya lo sabemos, basta ver un domingo, ¿verdad? El uno se va a ver sus tierras, el otro se va, no tiene tiempo, al otro se le olvidó, el otro ni lo tiene en cuenta, el otro saca miles de disculpas, el otro la pereza le cobija, igual que la más pesada cobija. Es decir, se nos convierte en una sala de excusas. Y luego el detalle de aquel que entra sin el traje, es decir, sin estar preparado. Aquel que entra con el traje sucio, maloliente, y que por lo tanto pues va a molestar a los demás. Por eso cuando yo voy a la Eucaristía, y si yo quiero entrar al reino de Dios, debo cuidarme de que tenga mi corazón y mi vida limpia, de que yo no tenga una vida sucia, de que yo no sea realmente una persona que realmente no cause un poco de alegría en su presencia. Por eso, Señor, gracias por invitarnos al gran banquete, al banquete de tu reino. Gracias por invitarnos a estar, así seamos tan malos, pero tratando de limpiar nuestro corazón.
La iglesia hoy celebra la festividad de Santa María Reina. Es que María, ¿se acuerdan? En las bodas de Caná, allí estaba. Y ella contribuyó para que muchos llegaran y muchos se alegraran. Por eso, Santa María, hoy tú, la organizadora del gran festín del reino, te suplicamos que nos limpies, que nos recuerdes que debemos estar limpios, que debemos acudir al llamado del Señor, que nosotros somos del Señor, para Él somos y en Él estamos. Santa María, reúnenos, como reuniste a todos los invitados de Caná, y permítenos disfrutar con tu alegría y tu corazón limpio del gran banquete de la vida y salvación. Nos bendiga el Señor hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.